Pues como se ven todos los partidos, hay que jugarlos. Sí, de repente se habla históricamente de la Ciudad de México, como va, pero a Tigres no le ha ido mal en la Ciudad de México. Entonces hay que meter esa misma idea en la cabeza de es fútbol, es un día ida y vuelta para jugar y regresar a tu lugar de origen. Y para nosotros es importante, importante sacar resultado para ya dar ese paso de calidad para poder meternos en la entre los cuatro primeros, ¿no? Buenos días, Edgar Martínez de Diario AS. Preguntarte cómo está el equipo, si ya tienes las altas. Vimos ahí a Guiñac en los entrenamientos, si va de titular y cómo sigue Nico López. Por ahí estaba de suplente en las interescuadras. Si va a No, el ser. equipo está completo cada día más. Hoy solamente descartado del equipo está Florian y Chuy, el chiquillo que se fracturó el quinto metatarsio, pero está bien, todos bien, ya listos, contaremos con prácticamente todos para este partido. Buen día, Miguel. Juan Carlos Jiménez, Periódico del Norte. Miguel, ya con el recorrido que tienes, ¿cómo visualizas? Quedan 5 juegos. ¿Hay que aumentar las revoluciones al equipo? ¿Hay que asentarlo por el tema de las lesiones que unos vienen regresando? ¿Qué es lo ideal en el aspecto físico, táctico de aquí al cierre, lo que Bueno, viene? la parte táctica, el equipo se ve sólido, hemos ganado en el orden, llevamos varios partidos sin recibir goles, esperemos que sigamos manejando ese orden que nos ha dado la solvencia del equipo. Esperemos con el regreso de los jugadores de la parte de arriba, tanto Guiñac como Nico, nos den la posibilidad de sumar más goles, ¿no? Y podamos dar ese paso de calidad, como lo digo. En la parte física también va bien el equipo, los que no han parado, han mantenido un estado físico bastante bueno. Los que en algún momento estuvieron lesionados hoy están más fuertes, se sienten bien. Pues tratar de mantenernos en eso, ¿no? Para poder llegar bien al cierre del torneo. ¿Qué tal, Miguel? Luis Rodríguez de AC Deportes. ¿Cómo les cayó el tema de la fecha FIFA? Por ahí también tuvieron actividad. Para lo que viene que mencionas, están bien físicamente. Y preguntarte por los seleccionados, cómo llega el Chaca y si tienes alguna novedad de Charlie. Pues la fecha FIFA nos cae como todos, ¿no? Bien, hicimos un partido amistoso que nos sirvió bastante. Luis ya entrenó hoy, perfecto, llega bastante bien. Carlos le ahorramos un tramo de vuelo, sabíamos que llegaba a la Ciudad de México y como nosotros vamos para allá, pues mejor lo dejamos allá. Él estará llegando prácticamente igual que el equipo, entonces preferimos ahorrarle un tramo de vuelo y allá que estemos allá platicaremos con él, pero por lo que vimos en sus partidos está bien, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Por acá Matías Giraudi, de Once Diario. Preguntarte, supimos que Andrés estuvo con los titulares, pero Nico no. ¿Por qué uno sí y el otro no en tiempo de la recuperación? Y la segunda cortita, si me dejas, Cruz Azul tiene un problema que le pasó a Tigre durante muchos años con el tema del regreso de los seleccionados. Y la Liga, después de una triple fecha FIFA en CONCACAF y en Sudamérica, pone fecha doble, sábado, miércoles, sábado. Digo, ¿es beneficioso para Tigres ahora enfrentar a un Cruz Azul que puede llegar a estar mermado? ¿O a la vez también es un problema para Tigres teniendo en cuenta que tiene un par de seleccionados que tuvieron todo Yo creo ese que transcurso? es problema para los equipos que siempre tienen selección, para los equipos que mandan jugadores de selección, y estamos hablando de dos equipos que normalmente tienen jugadores de selección. Entonces, desafortunada situación, ¿no? Nosotros no hacemos el calendario, hay que estar nada más obligados a concentrarnos cuando ya lo conocemos en buscar las fechas y la recuperación de nuestros jugadores. Entonces, en eso no vemos mayor circunstancia, ¿no? Hay que jugar y hay que jugar. Y la parte de Guiñac y de Nico, yo he estado hablando todo el tiempo con Nico y Nico todavía no alcanza su mejor estado físico. Él me ha manifestado que está no para 90 y que le ha estado costando, que de repente se agobia, se cansa. El día del Interescuadras terminó bastante cansado, es un gran Interescuadras él. Entonces preferimos que tenerlo para un revulsivo. Hoy, aprovechando que, bueno, Leo también está al 100 ya, pues arrancar con Leo y tener a Nico de relevo, hablado con él. Como siempre lo he dicho, si Nico en el momento que está al 100, él va a ir a la cancha porque venía jugando y porque la situación de él fue, por así, una situación súper imprevista, ¿no? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor Tello de ESPN, gusto saludarte. En ese tema de André, platicabas hace unas semanas
que quizás debiste haberlo parado un poco, que no jugara tanto. ¿Has hablado en estos días con él, con esta posibilidad de que reaparezca, de que quizás, pues entendiendo que tiene jerarquía y que él ha adoptado también una posición en la que se vota mucho y hace sacrificios, hace recorridos, que sea más hombre de área, que se sienta hoy más cobijado, que no haga tanto el esfuerzo, y qué tanto cambiaría el equipo ahora con André, entendiendo que es un jugador que es un referente, ¿no? Pues sí, por supuesto que lo hemos hablado, y como lo dije, ¿no? En lugar de llevarlo de poco a poco, la circunstancia de repente me obligó a ponerlo más tiempo en mi cabeza, a mantenerlo ahí. Hoy prácticamente se ha quitado el dolor de su tobillo, prácticamente no hay dolor. Entonces, pues obvio, está mejor, está más fuerte. Sí, hemos hablado de mantenerlo más ahí de fijo, más de nueve, más de área, más que su esfuerzo sea en el último tercio. Obvio que es un tipo que siempre le ha gustado tener esfuerzo, que siempre le ha gustado ser un tipo sacrificado. Tampoco lo quiero perder, pero sí quiero aprovechar su mejor momento o su mayor fuerza dentro del partido, estando más cerca del área. Hola Miguel, ¿cómo estás? De este lado, Vladimir de TUDN. Un par de preguntas. La primera es, en lo personal, ¿qué representa para ti regresar al Estadio Azteca, ahora dirigiendo aquí al equipo de Tigres y enfrentar a Cruz Azul, por supuesto, ¿no? Que te ha ido muy bien contra ese equipo dirigiéndose de manera personal. ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué sensación o qué de especial tiene ese partido para ti como director técnico? Y si pudieras puntualizarnos tu once. Gracias. Pues lo primero, sinceramente, nada. Es ir a jugar un partido contra un equipo importante como es Cruz Azul, con un equipo muy importante como es Tigres. Entonces, no significa nada, ¿no? Esta semana no, a lo mejor la próxima será diferente, pero esta semana no. La verdad es que vamos con una idea clara, reitero, contra un buen equipo, pero con la idea de nosotros de hacer bien las cosas. Y el 11, pues ahora no vino el que nos saca las alineaciones, ¿no? Porque no se la han pedido. Arranca Guido, Ayala, Diego, Luis, Aquino, Bigón, Rafa, Quiñones, Leo y André y Nahuel. Gracias. Continuamos ahora con la gente que está conectada al Zoom. Roberto Flores de Multimedios, por favor. Sí, gracias, André. Ahí está. Aquí, no les pasaste la alineación. No, sí, estaba en el Instagram. Ahí estaba, ya ven, ya la había puesto. No lo siguen. Es que no te siguen ellos. Ese es el tema. Miguel, buenas tardes. Buenos días, todas que nada. Agradecer la presentación de la conferencia de prensa y preguntarte, este partido contra Cruz Azul están parejos los dos. Está Cruz Azul a un punto de ustedes. Es un partido de esos que por ahí se llaman hasta de 6 puntos, ¿no? Es que ganas y los le quitas al rival, y una lucha permanente para tenerte entre los cerquita ahí de entrar a los 4, ¿no? Pues sí, son partidos importantes, como lo acabamos de decir aquí, un partido del cual tenemos que mantener ese orden, ese bien que hacer que hemos cerrado en la cancha, por lo menos en la parte defensiva, y reitero, con la recuperación de nuestros delanteros, esperemos lleguen los goles. Vamos a una sede difícil, pero vamos con la idea de sacar resultados. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Alejandro Aguirre, TV Azteca. Multa, Miguel, quiero preguntar de Leo, de Leo Fernández. El chavo está en Toluca, rinde mucho, mete goles, era el estelar en Toluca. Viene acá a Tigres y de pronto no ha terminado por consagrarse, más allá de que de pronto mañana pueda ser utilizado, ¿no?, como titular. Pero como hombre de fútbol, ¿qué ha faltado ahí con Leo para que se consagre, para que sea titular indiscutible? La verdad es que no lo sé. Digo, lo pasado, lo de hoy, pues una lesión que lo paró cuando mejor se veía. Yo fui muy claro con él, se los dije a todos, en mi cabeza no estaba al principio. Fui muy claro con él, le dije que para mí no estaba en los planes y que si había una posibilidad de que saliera, pues le iba a dar todas las facilidades. Así fui de claro con él. Él también fue muy claro conmigo, me dijo, yo me quiero quedar a pelear por un puesto. Yo sé que tú siempre haces competencia interna y la respetas, la competencia. Pues quiero quedarme a competir, le dije, está bien. Y él cabalmente hizo su trabajo y yo le dije también cabalmente, está bien, te ganaste un puesto, me has convencido y se quedó. Reitero, al principio no era el jugador que teníamos en mente para iniciar, pero cuando entró se ganó la posibilidad y cuando mejor venía, reitero, vino esa lesión.
Por eso yo te podría decir, en esta parte, por esa circunstancia, no ha sido el jugador que todos piensan o que quieren, pero conmigo cada que ha entrado ha cumplido, cada que ha estado en la cancha, hablamos así del partido pasado, bueno, pues son circunstancias, así pasan, venía de regresar de una lesión, ha cumplido bien, a mí me gustó su actitud, siempre pidiendo la pelota, siempre queriendo demostrar y mostrarse, hay veces que salen las cosas, hay veces que no, y el partido pasado no salieron las cosas a todos en la parte ofensiva, ¿no? Porque no falló uno, fallamos todos en no conseguir el resultado, y no podría yo hablar de Leo como en lo personal o en lo singular. A mí Leo me ha gustado bastante, también me ha gustado que mañana inicie el partido. Entonces, pues eso, ir afianzándose, su confianza, que las cosas le salgan bien, que cuando haya competencia interna, él muestre lo que ha mostrado, no bajar los brazos, seguir peleando. Después, no sé, lo que pasó en Toluca, pues obvio, es un equipo que lo compra, lo presta y luego pues, ve que funciona, pues lo quiere de regreso, ¿no? Esas son las condiciones, creo yo. Reitero, yo no estaba antes como estuvo la situación, pero yo creo que fue así, ¿no? Lo compró Tigres, lo prestó, el chico por eso lo compra Tigres, porque tiene unas buenas condiciones. Obvio, rinde en un club, regresa al otro, X circunstancia lo que haya pasado, y hoy a mí me toca estar aprovechando la circunstancia y tratar de ponerlo en el nivel que ha mostrado en Toluca, ¿no? Última pregunta, Javi. Gracias. Miguel, como pocas veces se ha parado mucho la liga, ¿no? Después de esta fecha FIFA que sigue siendo y con los mismos días, pero que es muy prolongada por los partidos. ¿Te ha beneficiado a ti el poder trabajar más o te afecta? Porque a lo mejor puede que tú veas que tu equipo está agarrando cierto nivel, cierto ritmo y después se corta. No, me benefició porque recuperé gente importante del equipo. No paramos, fuimos a hacer un partido amistoso que lo tomamos con mucha seriedad. Hicimos un juego bastante bueno, bastante redondo. Trabajamos lo que veníamos practicando durante la semana. Entonces, benéfica esta situación y ahora demostrarlo en los partidos oficiales, que el equipo está bien, que está concentrado y que buscamos la parte de arriba de la tabla. We'll be right back.